es una persona que lo acusan de pantallero, de hacker de los rankeds. Sí. ¿Ya? ¿Sí sabías? No, de pantallero sí, de hacker no sé. Ya, entonces, ya, pasa que la gente se está quejando de que ha usado hack y que toda la cosa. Yo quiero que mires un toque nada más. Sí. De las jugadas. Primero que nada. A ver, espérate, que entre Terraplanista también, ¿ya? Lo voy a llamar. ¿Pero por qué haces todo esto? ¿En verdad él usa hacks o no usa hacks? Eso es lo que no sé. Eso es lo que no sé, porque yo estaba viendo el replay con él, hace un toque en stream. Y bueno, él me estaba dando su explicación. Era una explicación lógica, sí, pero podría ser o Gozu o podría ser hacker, ¿me entiendes? O sea, tú tienes que ver y decirme, ¿está usando hack o no, pues? ¿Sabes? Es un poco difícil comprobarlo, porque nuestros dos supports eran muy cacas. Esa es la... claro, eso también yo creo, ¿no? Pero no sé, la gente está que me jode demasiado. Me están atacando con todo. Están atacando con todo. Me están diciendo que gano porque uso hack, no sé qué cosa. Y quiero que veas, porque si tú dices que usa hack, bueno, ya no se llama para el reto a Terraplanista y jalo a otro huevón. Hasta te puedo devolver la plata, como las huevas. Pero depende, tienes que ver un toque de la partida nomás. A ver, la jugada fue... Primero que esto... Este guarra, a ver, espérate. ¿Dónde fue? Allá, el guard que él quitó, dices. Acá quitó un guard. Quitó varios guards, en realidad. Pero a ver, retrocede cuando lo plantó el Tuscar, pues, para ver si hizo algo. Esa guardia es un poco obvia en la cara del Lion, ¿no? A ver, no lo había visto. No lo vio. No lo vio, porque vi el replay y no lo vio. Pero él dice que por cómo se movía, desguardió ese guard. Lo voy a llamar a Terraplanista, ya que entra al Discord. Solamente para que vea esa jugada y dé su explicación. Algo rápido nomás. Ya normal, él puede entrar acá. A mí me han dicho, pero... Hola. Ahí está. Ya, mira, ahí está el hacker. ¿Cómo? Ya. Ya. Fue creo que minuto 4. Fue minuto 4. Ya, espérate. ¿Minuto 4 lo desguardiaste? Creo que sí. Ya, ahí lo desguardiaste. Ya, retrocede. Ya, acá te habías matado. Ah, ya, acá te dije. Mira el Tuscar, Yo tengo la visión del Tuscar. Y mira, yo lo estoy viendo acá y justo en las sombras desapareció. Yo pensé que ahí puso un ward. Pero el ward era de hace 4 minutos. Y ya, pues se fue, pues. Yo dije, ¿para qué va a ir? Ya. Minuto 4. Ya lo puso minuto 0, creo. Eso ¿Es una explicación convincente? Pues en tu perspectiva. No indica nada, ¿no? Porque si ese ward cumple su finalidad al inicio del juego, entonces ahorita ya no sirve ese ward. No significa que él sea hacker con eso. Ya, listo. A ver, la otra jugada. Enséñale la jugada de la Weaver, enséñale, que todos se quejan. Hack. La jugada de la Weaver, ¿recuerdas? Ah, la jugada de la Weaver. ¿Acá fue? No recuerdo. Ahí creo. Retrocede, creo. Esta es la Weaver muerta. No, acá no fue, acá murió después. Espérate. ¿Cuál de todas las veces que se ha muerto? ¿Acá fue? No era teamfight, lo iniciamos. No era teamfight, era después, ¿no? No recuerdo. ¡A la mierda! No, era antes, pero ya terminó el Dota ahí, no estás pendejo. Ya. Me acuerdo que estaba pasando por acá, ¿no, gente? Era antes de tu Rampage. Era antes de tu Rampage, ¿verdad? Espérate. Yo me acuerdo que pasó por acá y tú le metiste el stun. Ah, ya, la jugada de acá sí es pendeja, pe, huevón. ¿Cuál? La de acá, la que le haces stun. A ver, enséñale Smash, a ver. Él me imagino que sabe un poco más del tema que tú, la verdad. Espérate. Una indirecta, muy directa. No, es una directa, no. Una directa es la verdad. No, él es cachado por ti, así que normal. Ah, CPP. Es recontra cachado. Espérate. ¿Dónde estaba? Qué horrible, mira replay, te contaré, ¿ah? Mano, yo no veo replays nunca, vamos. Puedes amarme igual siempre, vamos. ¿Era acá? No era teamfight. Adelántalo un poco más. Era antes que hagas tu Rampage. Ya, pues, a ver. No, esa no. Fue la siguiente muerte, creo, de ese huevón. Acá ya murió, ¿no? Ah, no, acá... Hoy se para muriendo nomás, bueno. Sí, pero es bien difícil. Paraba muriendo. Pero es que... yo no he sentido que usa hacks. Tú no has sentido nada, nada extraño en los juegos. Simplemente nuestros juegos eran malos y los suyos eran mejores. Por eso también su control de mapa era mejor, ¿no? Ya, mira, mira, Smash. Yeah. Pues, creo que fue esa. Mira. Mira mi perspectiva, porfa. A ver, perspectiva, ¿no? Pero pon la pantalla, pues, de tu equipo. Mira, pon la niebla que esté para Dyer, cosa que ahí ves todo lo que Dyer ve. Smash. Mira, tengo visión de... No lo ve. Y empala el piso. ¿No lo ve? Pero hay un, no hay un guard de ellos. Ya, pero ahí está bateando. Claro, viste subió, obviamente. Ahí está bateando. Pero lo ve, pero está ahí, mira, no lo ve. Pero no importa, pero se calcula, que está bateando. Ve, ¿qué es? Ya, es algo... eres Gozu. Es que hay un guard en la colina, pues. Y dispara al sueldo. Obviamente le puedo dar como no le puedo dar. Ya, y en todas las partidas no notaste nada extraño, entonces. Todo bien, todo correcto. O sea, la verdad, la única forma de comprobarlo es en un juego un poco más equilibrado. Ahí se podrá ver qué tan hacker es. Pero aquí... ¿Y quieres que... Simplemente... ¿Normal si juega el siguiente reto el martes? Sí, normal, porque la gente que ve no son pepes, pues. Ok, Smash, en las 4 partidas que hemos jugado, porque hemos jugado 4, no es ni poco ni mucho. ¿Has notado algo sobre mí? ¿Algún skill raro? ¿O algo raro? Porque obviamente son 4 partidas, como que ya te da... Una es coincidencia, 2 también, pero ya 3, 4... A ver, opinión sincera, tú que hemos jugado contra ti, pucha, me gustaría saberlo. No, no. Todo normal. Okay. ¿Alguno de tu equipo? Bueno, Ivo siempre, pero todos son hackers, pantalleros, pero... opinión, ¿no? No, la opinión de Ivo no cuenta como la de Benja, pues, pero... o sea, la de Bang o tuya, normal. Sí, no, nadie se ha quejado, la verdad. Solamente siempre decían, tengan cuidado con Terraplanista porque pantallea, nada más. No, y no es pantallado, la verdad. Pueden ver el replay de todas las calls que hemos hecho, porque básicamente estuvimos en Discord. Y Benjaz me puede ser testigo de que no he dicho nada raro, por así decirlo. Es una caca, Smash. Eso es una caca, weón. No, no se ha cachado en línea, la verdad. Todas las veces nos ha cachado en línea, la verdad. Es una caca y todo el rato me pantallea, todo el rato me roba ranked. No sé si usa hack, no sé si me pantallea, pero pucha. Por eso quería que veas, porque de repente tu gente te va a decir que sí, que se usa hack y todo. Y no sé, quería todo transparente. Y también preguntarte si puede jugar el martes, porque si no, normal lo cambio, ¿ah? Yo no tengo problema que juegue. Ah, ya, está bien, entonces. Ese día, ¿verdad? Sí, no tengo ninguna queja. O sea, han venido también a mi stream a acusar, pero nadie tiene pruebas, pues. Sin pruebas por las huevas, ¿no? Bueno. Ok. Ya. Chévere, Smash. Chévere. Dale. ¿Eso es todo? No. Sí, eso es todo. Ya. Nos vemos el martes. Hay una nueva condición, por si acaso. ¿Cuál? El perdedor va a tener que usar un nick en su perfil de Dota hasta el siguiente reto. ¿Cuál es? ¿Qué nick? No, eso ya cada quien ve, pues. Ya, está bien. Acepto. Hablamos. Ahora sí usa hack, mierda. No puedo perder. ¿Y hay más gente para los parties? Para jugar, pe. Tiene una cara de me llega el pincho, lloran por 200 soles cuando tengo 1 millón en el BCP. No es eso, es que yo no he notado nada, pues la gente acusa. La gente siempre acusa, pero no tienen pruebas. Ah, ya, voy a habilitar el bot.